La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. En contra de todas predicciones, soy músico. Te dedicas a tocar, a hacer música, pues muchas veces para la gente no es muy normal, ¿no? O sea, pero sí, por eso digo que contra todos los pronósticos. Yo crecí en la avenida Morelos y ahí en la casa de mis padres había tres pianos, o sea que guitarra, acordeón, armónica, o sea, porque mi padre tocaba guitarra y tocaba armónica. Y pues yo creo que ahí me fue interesando la música. Y después escuché a Deep Purple, Frank Zappa, esas cosas que vinieron a evolucionar la música en el mundo. Pues mira, básicamente aprendí con mi hermano, porque yo tocaba la guitarra con él en su grupo, él se llamaba Los Indios Tarahumara. Entonces, tocando con él, pues acompañábamos variedad, acompañábamos todo tipo de cantantes, y ahí fue donde realmente aprendí. Y después fui al conservatorio. El conservatorio no me gustó mucho porque a mí lo que me gusta, pues considero que son las cosas prácticas. Yo quería estudiar el instrumento y en el conservatorio querían darme 2 años de teoría primero. Entonces yo dije no, y fui y me cambié a una escuela que se llama Escuela Libre de Música María M.F. Vázquez en México, en la Ciudad de México. La batería es un instrumento enigmático, o sea, aparentemente pues es fácil pegarle y si tienes ritmo y si tienes sentido, pues ya estás, pero cuando entras realmente a un nivel profesional, es un instrumento muy delicado y muy, pues, tanto como básico y tan extenso igual. Obviamente hay sus estrellas, ¿verdad? Por ejemplo, Buddy Rich, que fue para mí, y sobre todo considerando el tiempo en que él hizo todo su trabajo, pues fue único. Y no creo que haya nadie ni siquiera que lo pueda comparar. Elvin Jones. En realidad yo me considero una persona afortunada. O sea, la vida ha sido muy generosa conmigo y he tenido pues, muchos trabajos muy bonitos. Por 18 años, 18, 19 años, yo fui músico de estudio. Yo me dediqué a grabar nada más por ese tiempo. Y pues ahí grabé música pues, para todo el mundo, para José José, para Luis Miguel. Tuve también el honor de trabajar bajo la dirección del maestro Pocho Pérez con la orquesta de Don Pedro Vargas. También pues tuve el honor y el gusto de pertenecer a la orquesta del Festival OTI y pues trabajar con todos los arreglistas y músicos de ese tiempo. Y Yaco, yo creo que yo realmente quedé impresionado cuando yo conocí el trabajo de él. Y yo estaba todavía aquí en México y decidí ir a grabar con él una producción.
y lo cual lo hice y me siento muy satisfecho. Es una producción basada en ritmos autóctonos de aquí de Zacatecas, combinados, fusionados con jazz contemporáneo. Tengo otras producciones con músicos muy reconocidos, por ejemplo uno que se llama Michael Urbaniak, que es un violinista impresionante, yo creo que de los mejores en el mundo. La música es todo, hermano. La música es todo porque, ¿cómo te diré? A mí me encanta componer música, es mi pasión. Y solamente necesito un motivo para poder plasmar ese momento en una música, puede ser como una fotografía. Entonces, en realidad, toda mi música que yo escribo es a los momentos que son especiales en mi vida. Decirte que me siento muy, muy contento estando aquí en Zacatecas. Me estoy divirtiendo mucho también porque estoy tocando con diferentes grupos. Tengo mi grupo de jazz, que es Simbiosis. Toco con Mr. Blues, Luis Díaz, que también es una propuesta muy interesante. Y pues toco pues con quien me invite, ¿no? Voy a México, también toco con algunos grupos de rock allá, con Tractor, con grupos de jazz también. Y pues ahí me siento muy bien, sigo haciendo lo que me gusta. Yo no creo que sea nada importante, ¿no? Pero pues sí, cuando uno voltea hacia atrás, pues hay ciertas cosas que tuvieron relevancia, ¿entiendes? Y que en algún momento pues haya un reconocimiento, y sobre todo por los mismos músicos y personas que saben, pues es bonito, ¿no? O sea, hace a uno sentir que pues de alguna forma vale la pena, ¿no? La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.